Hola, bienvenidos al canal de Familia y Creaciones. Hoy vamos a estar haciendo un arreglo para una boda, una quinceañera o un bautizo o para la ocasión que lo quieran usar. Voy a estar usando esta base metálica y voy a estar usando esta esponja. Esta ya viene así, esta lo compré en Amazon. Solo lo mojan y lo ponen encima de la base. Vamos a estar usando flores blancas y unas rosas rosadas y un poco de babies. Y también vamos a estar usando un poco de verde. Bueno, miren, así empezamos. Lo único que hacemos es ponerlo alrededor. Vamos a estar usando en realidad muy poco verde, porque como el oasis es muy pequeño y solo tiene el espacio para las flores, solo estoy poniendo un poco de verde para darle un poco más así como de vista que se mire grande. Uno puede hacerlo grande o de esta manera. El verde lo tenemos que cortar en pequeñas piezas. Si no quieren que se les mueva lo que es el oasis, pueden poner un poco de pegamento a lo que es abajo del oasis. Yo en esta ocasión no puse nada porque solo se los estoy mostrando, pero pueden poner un poco de pegamento para que no se les mueva así, especialmente si nunca has hecho un arreglo. Miren, ya que puse todo lo que es el verde alrededor, ahora voy a poner un poco de lo que es el babies. Miren, el baby solo lo vamos a poner aquí alrededor así. Después lo ponemos entre medio, pero lo estoy tratando de poner largo para que se mire como que si fuera grande el arreglo. Miren, de esta forma. Ustedes le van a poner lo que es el baby de la altura que quieran el arreglo. Miren, ya que puse un poco, ahora voy a cortar unas piezas pequeñas de lo que es el verde, solo para ponerlo entre medio. Para poder tapar un poco lo que es el oasis. El oasis hay que taparlo para que no se mire. Lo cortamos en piezas pequeñas. Miren, de esta forma lo estoy poniendo, así lo van a hacer. Las piezas más pequeñitas son lo que van a cortar para poder ponerlos entre medio y no se muestre nada del oasis. Miren, ya que puse lo que es el verde y lo que es el babies, ahora vamos a poner algunas rosas. Las rosas las voy a cortar así de pequeñas porque es lo que yo quiero usar, algo pequeño, no tan grande. Siempre le van a limpiar un poco antes de ponerlas para que puedan entrar en el oasis. Como les digo, si ustedes lo van a poner, córtenlas pequeñas, no tan largas, porque, bueno, dependiendo cómo quieran su arreglo, pero es más o menos el tamaño que yo les estoy dando para que puedan usarlo y hacer su arreglo floral. Incluso pueden dejarlo así con solo rosas y moños. Miren, aquí ya puse estas cuatro rosas. Voy a poner otra aquí atrás. Incluso podemos dejarla solo con cinco rosas. Pero yo en esta ocasión voy a usar seis rosas. Pero pueden dejarla con solo cinco. Miren, ahí está. Y ahora lo que voy a hacer es rellenar con un poco más de babies a lo que es al medio. Miren, ya que tengo esto, ahora lo que voy a hacer es poner las flores. Estas que son unas astromerias. Muchas personas las conocen de otro nombre. Yo las conozco por astromerias. Pueden poner el color que quieran, yo solo les estoy dando una idea de cómo pueden usar, qué tipo de flor pueden usar para que hagan su arreglo. Este es un centro de mesa. Que lo pueden usar en los colores que ustedes quieran. Pueden usarlo para quinceañera, para boda. Miren, le damos vuelta para ponerlo acá atrás. Y ahorita le vamos a dar otra vuelta para poner otra acá y agregarle lo que es el babies que no agregamos en la parte de atrás.
Ahorita es que vamos a dar los toques finales acá en esto que era la parte de atrás. Ahora lo vamos a estar rellenando. Cortamos en piezas pequeñas. Siempre hay que cortarlas pequeñas porque estas solamente van alrededor o entre medio. Bueno, ya que tenemos todo esto que es la parte de atrás, lo volteamos para acá. Bueno, no es la parte de atrás porque este es un centro de mesa y el centro de mesa va redondo. Pueden hacerla de una sola vista si quieren, pero pues si va a estar en medio de una mesa, es mejor que sea un centro redondo a que sea de un solo lado. Miren, ahora voy a acabar de poner lo que es esto, el babies. Vamos a poner todo alrededor. Ya que terminamos de poner las flores y ya está todo listo, ahora solo vamos a poner lo que es el baby, tratar de rellenar. Miren, así es como queda. Yo estoy usando una base, como les digo, esta es una base metálica que lo compré, es de metal, lo compré en Hobby Lobby. Y este arreglo solo lo hicimos en el Oasis. Miren, el Oasis está acá, pero para que ustedes no se les menee, lo pueden pegar con pegamento. Yo no lo pegué porque les estoy mostrando, pero así, miren, así es como quedaría. Vamos a estar usando este moño rosado. Así terminamos este centro de mesa que fue hecho con color rositas y colores blancos.